¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles. Les habla Raúl Alvarado. Bueno, soy instructor internacional de la empresa Albatronics, que se encuentra en Bolivia. Y bueno, agradecer la invitación del ingeniero Rudy Esquivel, de la Confederación Nacional de Talleres Automatrices, que está justamente en México, y que ahora vienen organizando este evento que no solamente ya está en México, sino que ya está por otros países también. Es un evento muy importante, considero uno de los más grandes, que es la Expo Mecánica, Expo Mecánico Virtual, Automotriz Internacional de este año. Por temas, ustedes saben muy bien, del tema de la pandemia, pues ellos tuvieron que organizar de forma virtual y creo que es un éxito total, ya que muchas empresas importantes están justamente unidas en este gran evento, así como muchos instructores. Bien, el tema que me toca hoy compartir con ustedes, con todos los técnicos de nuestro rubro, que es la automotriz, justamente vamos a estar hablando acerca de un vehículo, una marca que hoy por hoy es, vamos a decir que es líder también en cuanto a la fabricación. Estamos hablando de autos eléctricos y vamos a tocar un auto que dio mucho de qué hablar, da mucho de qué hablar y siguen avanzando en este tema y estamos hablando de los vehículos de la marca Tesla. Vamos a enfocarnos a lo que es los sistemas de seguridad inteligente. Ya que estos vehículos electrónicamente tienen muchos sistemas de control, están prácticamente controlados por electrónica en muchos de los sistemas, está muy avanzado, tiene piloto automático, ayuda de manejo de conducción, los sistemas de frenos, el tema de la carga de baterías. Tenemos también la parte de los inversores y un montón de electrónica que tiene al ser un vehículo eléctrico, especialmente de esta gama. Nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la parte del sistema de seguridad. Vamos a hablar acerca del sistema de seguridad. Específicamente, en este corto tiempo, vamos a tratar de ilustrar lo más simple posible cómo trabaja el sistema. En realidad, Smart Key de la marca Tesla. Bien, entonces, nosotros estuvimos ya estudiando estos sistemas hace un tiempo atrás. Justamente tuve la oportunidad de trabajar con uno de estos autos, de poder hacer el despiece del mismo, y considero que estos son las partes más importantes que uno debe saber cuando trabaja con un vehículo de esta gama. Bueno, entre los componentes del sistema tenemos las llaves inteligentes que estamos viendo por acá, que justamente van a ser estas llaves que utiliza la marca Tesla. Acá tengo en la mano justamente unas llaves de ese tipo de vehículo. Estas llaves son llaves Smart Key, o llaves inteligentes de esta marca. Bueno, vamos a ver un poquito de los transmisores y receptores. Vamos a hablar un poco de esto, qué módulos están involucrados, cómo se interconectan de forma general los distintos módulos en cuanto a su comunicación, el funcionamiento del sistema de alta seguridad. Y vamos a un poco hablar también acerca de la programación de estas llaves. Bien, vámonos por la primera parte, que serían las llaves inteligentes. Acá podemos ver que la marca Tesla justamente tiene una llave Smart Key. Es un mando remoto que bueno, tiene como primera opción para que yo pueda ingresar o el cliente pueda ingresar, el cliente o dueño del vehículo puede ingresar al vehículo y pueda no solamente ingresar, sino también encender el vehículo y por supuesto conducirlo.
Otro tipo de llave inteligente que tiene la marca Tesla es una llave denominada llave tarjeta, que es la que estamos viendo por esta parte. Es una llave justamente esta, la que estamos viendo acá. Es una llave en forma de una tarjeta que tiene la marca Tesla. Una tercera opción, se tiene la aplicación para teléfono inteligente. Vale decir que Tesla tiene, si hablamos de llaves inteligentes, tiene tres tipos. Una llave que es un mando remoto que estamos viendo por acá, otra llave que es una tarjeta, como vemos ahí en la imagen, y una tercera que va a ser la aplicación para teléfono inteligente. Vale decir que tenemos tres formas con las que vamos a poder ingresar al vehículo y a su vez encender y por supuesto conducir este vehículo. Bien, ¿cómo funcionan estas tres llaves dentro de todo el sistema? Vamos a ir primeramente por la llave que es el mando remoto. Ahí tenemos, dice RFID. RFID significa que se va a identificar este tipo de llave por medio de radiofrecuencia. Entonces existen varias generaciones de llaves Smart Key. Esta, la que estamos viendo en la imagen, es una llave del modelo S, es un Tesla modelo S. Esa es la llave justamente que vemos en la imagen, que utiliza una llave que está fabricada por Texas. Esta tiene, como mencionaba, tecnología por radiofrecuencia, se identifica por radiofrecuencia, por lo tanto son llaves RFID. Bueno, estas llaves tan solamente tienen tres botones, pero con esos tres botones tienen múltiples funciones. Por ejemplo, se podría aperturar la parte del maletero, podríamos también cerrar puertas, cerrar vidrios también. Y por supuesto también, como estos vehículos son eléctricos, me permite con una de estas funciones que tiene estos botones. En realidad, si yo aprieto el botón número 1, que estoy viendo que está en la parte de atrás, y lo mantengo presionado, también me daría la opción de que pueda hacer la recarga de la batería de alta tensión que tienen estos vehículos. Bien, entonces estas llaves inteligentes son detectadas por distintas antenas que tiene exteriormente el vehículo. Tiene muchas antenas. Vamos a hablar un poco más de eso un poquito más adelante. Bien, para conocer el tipo de llaves, lo primero que tenemos que analizar y tenemos que tener en cuenta es el tipo de baterías que utiliza. Ya que estas baterías que utilizan este tipo de llaves son baterías específicamente que manejan una tensión y una corriente que es justamente de acuerdo al diseño de la llave. En este caso estamos viendo ahí un despiece, es una CR2032, es una batería, es una pila que tiene internamente la llave. Acá tenemos una imagen justamente de una llave desarmada. Y por este lugar podemos observar que justamente se encuentra la batería. Muy importante en este tipo de llaves inteligentes es no tratar de hacer ningún tipo de adaptación de baterías, ya que, como les digo, su funcionamiento es específico en cuanto a tensión y corriente se refiere. Bien, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un despiece mismo de todo lo que es la llave, nosotros podríamos, para saber qué es lo que tiene dentro, podríamos buscar, si ustedes observan acá, cuando nosotros sacamos la pila, nuevamente nos vamos un poquito más atrás, acá hay una etiqueta en la parte de adentro. ¿Sí? Hay una etiqueta justamente que se ve por este lugar. Y en esta etiqueta, pues nos va a entregar un número que, bueno, tiene un número asignado que es el FCC. ¿Y esto qué significa? El FCC que estamos viendo por acá y vemos por esta parte, acá justamente en la etiqueta, dice FCC. Pues esto de acá, el FCC es la
Comisión Federal de Comunicaciones. Esa es la abreviatura del FCC. Vale decir que esta Comisión Federal de Comunicaciones asigna, como pueden ustedes ver, una identificación a todos los dispositivos electrónicos que trabajan con radiofrecuencia. No estamos hablando solamente de una llave inteligente, también podríamos hablar, por ejemplo, de un módulo de control, puede ser las mismas antenas, algunos módulos denominados osciladores, también pueden tener este tipo de etiquetas que tienen un FCC. Entonces, esta comisión asigna un número. En este caso de esta llave, si observan un poquito más abajo, se encuentra un número. Acá podemos ver que dice, está el AQO002. Este sería el número asignado a esta llave. Entonces, esta Comisión Federal de Comunicaciones le asigna este número porque este dispositivo trabaja con radiofrecuencia. ¿Qué podemos hacer nosotros en base a la etiqueta para saber las distintas características de esta llave? Vale decir que nosotros podríamos colocar en un buscador del FCC estos códigos que estamos viendo por acá, que en este caso dice que son AQ0, perdón, AQO002. ¿Cómo se hace la búsqueda? Pues nosotros vamos a irnos a una página de internet, acá, donde vamos a colocar simplemente en el buscador FCC ID. Buscamos el FCC ID y vamos a encontrar que por aquí hay varios buscadores de FCC. Podemos elegir cualquiera, vamos a elegir en este momento esta de acá. Y una vez que nosotros ingresamos a esta página, en este lugar vamos a colocar el FCC que estamos buscando en este momento de esta llave. Entonces vamos a colocar justamente esos dígitos que nos muestra la etiqueta que está en este lugar. Recuerden que dice que es el AQ. 0, perdón, AQO002. Esos números los vamos a colocar acá. Esto se hace con cualquier tipo, por ejemplo, de llave o de mando que trabaja con radiofrecuencia. Es la misma forma para saber a qué vehículo, por ejemplo, corresponde o para poder ver las distintas partes de esta llave. Entonces vamos a colocar AQO002, que es los números que tenía justamente la llave. Inmediatamente le pedimos que haga una búsqueda. Ahí la identifica. Bueno, me dice el fabricante de la llave. ¿Sí? Me va dando más información acá específica. Me dice por este lado que es una llave. Justamente me la está mostrando acá. En la pantalla dice, esta es una llave. Aquí tenemos, es una llavecita. Entonces, la aplicación es una llave. Es un control remoto, como pueden observar, es un control remoto y es un dispositivo transceptor de seguridad. ¿Sí? Entonces, es un transmisor y receptor a su vez. Bueno, ese es el FCC que corresponde justamente a la llave. Podemos ver más abajo la frecuencia con la que, por ejemplo, trabaja. En este caso me dice que esta llave trabaja con una frecuencia de 315 MHz, que esto es muy típico para los vehículos que están fabricados en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente casi todos los vehículos utilizan este tipo de frecuencia en los mandos remotos. Además, podemos tener información adicional. Vamos a ver acá. Tenemos el manual, por ejemplo, de la llave. Aquí podríamos ver fotos internas, la etiqueta, fotos externas, es decir, bloques el diagrama interno. Vale decir que por acá vamos a tener toda la información acerca de esa llave. Si, por ejemplo, quisiéramos ver una foto interna de cómo sería esa llave, pues entraríamos a esta opción que vemos por acá.
Vamos a ir a la foto interna. Y justamente por acá ya estamos viendo la llave, cómo sería de forma interna. Esta sería la llave. Me muestra en la cara frontal y la cara posterior justamente de la tarjeta. Y ahí estarían los distintos componentes que tienen estas llaves. Vale, es decir que con un buscador de este tipo yo podría encontrar el manual y podría saber qué es lo que exactamente tiene la llave, tanto de forma externa como de forma interna. Esa es la opción que nos da, aparte que nos entrega todo una hoja de datos justamente de estas llaves. En esa hoja de datos vamos a encontrar mucha información. Observen que ahí, por ejemplo, está la llave. Observen que dice que es una llave de Tesla, tan solamente buscando el FSC que tienen justamente este tipo de llaves. Bueno, eso como un dato para saber a qué modelos inclusive aplica. Ahí en justamente en el buscador del FSC lo vamos a encontrar. Y esta etiqueta, entonces, va a determinar en qué modelos y de qué años podríamos utilizar esta llave. Este caso que estamos tocando justamente de la llave de Tesla, también la podríamos aplicar tranquilamente a cualquier otra marca. Podría ser una marca asiática, una marca que de alguna otra procedencia de Estados Unidos, o puede ser también alguna europea. Se podría aplicar a todos este tipo de búsquedas con el FSC. Aunque en vehículos asiáticos algunos ya no llevan esto, sino utilizan otro tipo de codificación. Pero bueno, ahí nos vamos entrando un poquito en el tema y vamos viendo qué significa el FSC. Bueno, una vez hecha la búsqueda, nosotros también podemos hacer un despiece mismo de la llave. Observen que ahí la estamos desarmando, justamente quitando las partes laterales primeramente de la llave, para luego quitar la parte superior, la carcasa superior de la llave. Aquí podemos observar, tal cual les mencionamos, dijimos que teníamos tres botones, una que estaba por más o menos por este sector, un segundo botón que estaba por acá por el medio y un tercero que venía por acá. Bueno, esos tres botones son justamente estos que estamos viendo por acá, estos son los botones y dependiendo si vamos a apretar una, dos veces o vamos a mantener presionado, pues va a tener distintas funciones estas llaves. Bien, si hacemos un despiece ya más minucioso, podríamos ver la tarjeta, que justamente es la misma, de acuerdo al FSC que estuvimos viendo ahí en el buscador por internet. Por este lado, por el lado izquierdo, es por donde estamos viendo la parte frontal. Acá tenemos los distintos componentes de la llave. Acá estarían los botones, ¿sí?, de accionamiento para, por ejemplo, apertura de maletero o apertura de puertas, etcétera. Acá tenemos, es una pequeña unidad de control electrónica. Acá tenemos también el compartimiento de la batería. Observen que en este lugar iba el tema de la batería. Observen que acá tiene un embobinado. Esta sería una antena que tiene. Es una antena, tiene dos tipos de antena, una de baja frecuencia y una de alta. Pues esta sería la antena de alta frecuencia que tenemos por acá. Este componente que vemos acá, que está pequeñito, es un encriptor. Vale decir que esa es la memoria que va, en realidad no es una memoria, sino es un circuito electrónico que su función es enviar los datos encriptados, vale decir, mediante un algoritmo matemático. Las llaves tienen una identificación que envía hacia el vehículo, pero lo hace en base a un circuito integrado que es un encriptor. Bueno, adicionalmente, todo el área de procesamiento la vamos a encontrar acá. Acá estaría toda la parte de la información de la llave. Es una pequeña eco, como les decía, y por este lado vamos a tener estos puertos para poder acceder
a justamente a este circuito integrado que bueno, va a manejar todos los datos absolutamente de la llave y de la parte de encriptación también del vehículo hacia estas llaves. Y estos puertos que estamos viendo por acá son justamente para que uno pueda acceder a este circuito integrado que estamos viendo por acá. Entonces, es una llave ya bastante avanzada porque tiene muchos elementos adentro que hacen un trabajo ya más específico. Y la parte de la encriptación es, si bien muy similar a muchos sistemas Smart Key que conocemos en el mercado, pero estas llaves tienen ya algunas características específicas. Voy a hacer un plano, voy a hacer un acercamiento, por ejemplo, a estas llaves. Me voy a acercar acá para que se pueda observar un poquito más a detalle lo que les voy explicando. Por acá vamos a tener algunos componentes también como resistencias, vamos a tener capacitores, condensadores y todo esto es diodos, es la parte de filtrado más que todo de la llave. Esta va a ser la parte posterior que les voy mostrando y justamente si hago un acercamiento a esta parte vamos a ver que por acá se encuentra esa antena que les acabo de mencionar. Bueno, esta sería una llave entonces de Tesla, así explicando a un poquito de detalle cómo serían los componentes internos que tendría justamente este tipo de dispositivos electrónicos. Muy bien, esos puertos que estamos viendo que justamente estaban en la llave, estos que estamos viendo que están acá en el lado lateral, me refiero a estos lugares, a estos puntos que vemos por acá, estos cuadritos, son terminales justamente que vienen de este circuito integrado. Entonces, este circuito integrado que estamos viendo que está por acá es un circuito integrado. Ahí tenemos justamente la descripción, es un 37126 que utiliza 80 bits de encriptación y está fabricado por la marca Texas. ¿Qué significa esos 80 bits que están que tiene para la encriptación? Significa que, por ejemplo, en este modelo que estamos viendo, que es el modelo S de Tesla, Tesla va a tener como 80 dígitos. Vamos a pensar que son 80 dígitos. Cuando hablamos de bits, estamos hablando de que van a ser justamente dos posiciones nada más, un sistema de numeración y archivos de dos dígitos, ceros y unos, y va a tener 80 de estos para que se puedan escribir dentro de la llave. Vale decir que la llave lleva el número del vehículo y el vehículo almacena el número de la llave. Vale decir que hay una intercomunicación entre ambos y ambos van guardando distintos datos. Entonces la llave guarda, vamos a decir, para que se entienda mejor, guarda la identificación del vehículo, que son 80 bits, y la llave, que tiene su propio número, enviará sus códigos al vehículo y el vehículo almacenará estos datos dentro de también un módulo de control electrónico y obviamente dentro de una memoria. Entonces, el componente que se encarga de guardar justamente estos datos en la llave es este circuito integrado que estamos viendo que se encuentra en este lugar. Es un circuito integrado 37126, que entre algunas de sus características podríamos decir que tiene, por ejemplo, aquí en TDI, la transmisión, esos son los datos de entrada, data input, por acá tendríamos los datos de salida, data output, la parte de la alimentación que normalmente es conocida como VCC. Aquí tendríamos la parte del clock, el reloj, que sirve para sincronizar las señales. Acá tendríamos la parte del reset. Esta sería la parte negativo. Negativo.
Y bueno, a estas, para colocar estas, para poder acceder a estas memorias, normalmente necesitan algún tipo de sobretensión controlada, y muchas veces estas las aplican por ciertos pines, dependiendo el tipo de lector programador que vamos a usar para justamente acceder a estas, este tipo de llaves. Ya viendo un bloque interno más a detalle, que eso ya sería para un curso específico que bueno, nosotros también tenemos preparado de la marca Tesla, se podría ver todo el pin data y cómo funciona exactamente toda la información que tiene la llave. Bueno, adicionalmente, entonces estos circuitos integrados, lo que va a tener adentro, y estamos viendo, este es el pin número uno. De justamente esa llave, de ese circuito integrado, este es el pin número 1. Acá está el pin número 22, siempre se toma en cuenta en sentido antihorario. Este es el 23 y este es el 44. Es un circuito integrado de 44 pines que tiene obviamente muchas cosas internamente, pero entre las partes más importantes sería la parte de la memoria. Y la parte de la encriptación. Esta parte que acá vemos como un DST significa él va a guardar estos datos como un transponder, transmite, responde de señal digital. Eso significa DST. Y esta va a ser el área de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Entre ellos, internamente va a haber una serie de comunicaciones que estamos viendo por acá. Nos vamos a acercar un poquito más a detalle. Vamos a colocar por este lado, vamos a hacer un acercamiento. Pues por acá tiene la comunicación. Entonces tendríamos por acá el serial output, la salida, y por aquí el serial input, ¿no? Vamos a tener esas dos señales que van a tener la comunicación. Entonces, entre los datos de la llave y justamente el área de procesamiento que tiene internamente. Adicionalmente, tiene un reloj también interno. Esto simplemente sirve para sincronizar estas señales, ya que al ser comunicación digital va a enviar señales en forma de pulsos, y estos pulsos van a ir interpretando distintos dígitos o valores. En este caso, el ID de la llave. Y para eso necesariamente se necesita de algo denominado reloj, igual que en cualquier EQ, tiene un reloj, y el reloj es el que se encarga de sincronizar justamente este tipo de señales. Bien, entonces, cuando quiero hacer una lectura de una de estas llaves, yo podría utilizar, hay varios equipos que me permiten hacer justamente el reconocimiento de estas llaves. Acá estoy utilizando un lector de radiofrecuencia, un lector de llaves con transponder. Este es muy conocido ya por mucha gente, su nombre es Tango, de este equipo. Como estos hay muchísimos equipos, donde tiene un orificio. Ese orificio justamente es el área de detección de la llave. Nosotros debemos colocar la llave en este sentido para luego poder hacer justamente la lectura de una de estas llaves y ver los datos que se nos van liberando. Entonces, estos equipos normalmente tienen un software que está instalado en una, puede ser una laptop o una PC. Y nos da la identificación de la llave. Primeramente la identificación de la llave y posteriormente libera los datos internos que tiene la llave. Vamos a mirar esto un poco, pero lo vamos a hacer en tiempo real. Vamos a agarrar por acá el programa, ¿sí? Acá justamente tenemos este lector programador denominado Tango. Ya lo tenemos abierto, y por este lado yo tengo la llave, vale decir que voy a agarrar la llave y voy a colocar justamente en el área de detección. Recuerden que este tipo de llaves, la forma en la que yo debo colocar es esta. Justamente voy a hacer así con la llave
Y posteriormente voy a entrar al software del equipo que lo tengo en este momento abierto y voy a hacer un reconocimiento de la llave. Entonces, vengo por este lugar. Acá esta primera opción que tengo es justamente la identificación del tipo de llave. Vamos a seleccionar acá y por la lupita. Y él me va a decir con qué tipo de llave estoy trabajando. Bueno, ahí primeramente estoy viendo que me entrega cierta información. Voy a acercarme un poco para poder observar el tipo de información que me entrega. Me dice que es un TMS-37126. Cuando yo veo este número, me estoy imaginando que tengo un circuito integrado y que estoy trabajando con una llave de tipo Smart Key. Acá justamente me está diciendo el tamaño que tiene de memoria para que esta llave se pueda encriptar. Recuerden que cuando hablamos hace unos minutitos dijimos que el vehículo tiene una identificación y que se tiene que almacenar dentro de la llave. Justamente me dice que esta llave tiene 80 bits para poder hacer ese procedimiento. Muy bien, entonces esta va a ser una primera parte en cuanto al reconocer el tipo de llave. Y por acá, este tiene una opción que me puede llevar a leer los datos internos que tiene justamente esta llave. Entonces, ya con la llave, nuevamente con la llave acá en el lector, entonces me voy a disponer a leer de esta información y venimos por acá, donde dice lectura de la llave. Entonces, observen que por acá me da justamente los datos liberados de esta llave y podemos observar algunas cosas importantes. Esta sería la parte ya criptográfica de la llave. Esta primera parte que les estoy mostrando por acá por la izquierda van a ser los datos de la llave y estos que estoy viendo por la derecha van a ser los datos del mando. Entonces, primeramente tenemos por acá, nos vamos a ir acercando para mirar un poquito más a detalle. Tenemos acá las páginas 1 y 2. Esta P significa páginas, páginas 1 y 2. Esto determina el tipo de llave, el tipo de llave y esto justamente hay una identificación. Estos datos nos los está mostrando ya con letras, porque es un sistema de numeración denominado hexadecimal, vale decir que ya no son 10 dígitos como nosotros conocemos normalmente. Nosotros usamos todo lo que es el decimal, del 0 hasta el 9, y hacemos las combinaciones de distintos números. En este caso ya serían hexadecimales, son 16 dígitos, del 0 al 9 tendríamos 10 dígitos, más 6 letras, A, B, C, D, E, F, son 16 dígitos. Entonces, en hexadecimal, me está mostrando justamente los datos que está liberando. Entonces, en la página 1 y 2 me va a determinar para qué tipo de vehículo es esta llave. En la página 3, esta de acá, que estamos viendo que está de color rojo, esa va a ser la identificación de la llave. Vale decir que estos números que estoy viendo por este lugar, que están marcados ahora, más la manufacturación de la llave, estos van a ser la identificación de la llave misma y esto tiene que estar escrito dentro del vehículo. Cuando se programa una llave en este tipo de vehículos y muchos otros que trabajan de forma similar, estos datos están escritos dentro del vehículo. Vamos a ver un poquito más adelante en qué módulos están escritos. Luego, posteriormente, vamos a mirar más acá, que hay dos páginas, cuatro, que justamente está reservado para la encriptación de la llave. Aquí dice encriptación de la llave. Este es el famoso CryptoKey. Vale decir que acá va a guardar los datos del vehículo. Estos son los datos de la llave que se van a escribir al vehículo. Y los datos del vehículo, el ID del vehículo, la identificación, se va a escribir tanto aquí como en este lugar. Como estos datos están expresados en hexadecimal, cada dígito que estamos viendo por acá en hexadecimal corresponde a 4 bits. Vale decir que si tengo dos de estos,
serían 8 bits. Ahora, si nosotros vemos la parte de la encriptación, aquí vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y si cada dos de estos dígitos son 8 bits, 5 por 8 sería 40. Más los 40 que tenemos acá abajo, estaríamos hablando de una encriptación de 80 bits. Así es como más o menos funciona. Bueno, aquí hay muchas cosas más para explicar, pero ya, como les digo, esto se haría más en un curso específico. Bueno, por acá justamente me muestra que el modo está en 80 bits. Esa parte de la configuración la realiza justamente acá, en esta página 30, y me dice que acá la comunicación va a ser por pulso modulado y justamente es un DST porque está fabricado por Texas, le denomino transponder de señal digital y además es de 80 bits. Y por acá lo que tenemos son todos los datos, el flujo de datos liberado de la llave. Esto es lo que tiene básicamente, sin entrar a mucho detalle, la llave de Tesla que estamos viendo en este momento. Bueno, ahí hicimos una lectura justamente de este tipo de llave. Bien, entonces tenemos la identificación, cómo la identifica y cómo liberan sus datos. Bueno, la llave también puede venir en forma de tarjeta. Esta es una tarjeta muy parecida a una tarjeta de crédito que también entregan junto con el vehículo. Pero esta tarjeta tiene otro tipo de tecnología. Este tipo de tecnología es denominado por toque, ¿sí? Vale decir que tiene que hacer contacto para que yo pueda hacer que lea la tarjeta del vehículo. Entonces es una tecnología denominada NFC. El envío de datos de este es más corto, es inalámbrico, como ustedes pueden observar, y está por el rango de los 13.56 MHz, menor a un Bluetooth, que también es llamado, como les decía, conexión por contacto. Ahí justamente estamos mostrando una llave, una llave en forma de tarjeta. Justamente ahí está cortada, como ustedes pueden observar, para ver qué es lo que tiene dentro. Pero lo que se encontró es que tiene como un embobinado, más o menos, y este es justamente el dispositivo, este que al tener contacto con un lector NFC, pues puede detectar la presencia de la tarjeta. Entonces, normalmente la parte de los lectores, si hablamos de forma externa, pues la tenemos justamente ahí en la columna que está al lado entre la puerta del conductor y del acompañante de atrás. Tenemos esa parte de la columna y por este sector donde estamos viendo la imagen, justamente está ese lector de este tipo de tarjetas que la tenemos por acá. Bien, entonces en algún caso que nosotros hayamos extraviado, por ejemplo, nuestra llave con mando remoto, estamos hablando de este tipo de llaves, pues la otra opción para poder ingresar al vehículo sería pues utilizar la tarjeta que nos entrega justamente el fabricante y que esta tarjeta viene con una tecnología NFC. Bien, una tercera opción para poder ingresar al vehículo, si es que no tuviera la tarjeta en mano, también sería por medio de una aplicación para teléfono móvil. Estas aplicaciones, obviamente, tienen que estar ligadas por medio de un sistema de seguridad, como ustedes pueden observar acá, dice, en el cual se puede acceder a funciones especiales. ¿Qué podemos hacer con la aplicación del teléfono? Podríamos, de la misma manera, abrir las puertas, cerrar las puertas, los vídeos, podríamos encender el vehículo, inclusive podríamos ver cosas interesantes como, por ejemplo, puede ser los niveles de carga, podríamos encender el vehículo, abrir, cerrar y hacer un montón de funciones, porque estos se encuentran sincronizados. Y acá lo que hablábamos hace un momentito acerca del monitoreo de la carga de baterías. Vale decir que en la misma aplicación móvil podríamos saber, por ejemplo, en cuánto se encuentra la carga de la batería de alta tensión que tienen estos vehículos. ¿Sí? Así podríamos ver la parte de climatización y podríamos también controlarla desde acá. Distintos controles, cargas, localización.
Es más, desde el dispositivo móvil, desde el teléfono móvil, podríamos saber inclusive si la puerta del conductor está abierta, si por ejemplo fue forzada, si se activa una alarma, pues todo esto está monitoreado dentro de una aplicación móvil que tiene justamente estas aplicaciones que les estamos mencionando. Adicionalmente, se puede colocar, por ejemplo, relojes inteligentes, se los puede sincronizar justamente para poder monitorear los mismos sistemas. En este caso, observen ustedes que me está mostrando en este reloj justamente la carga de la batería. Acá me voy a acercar un poquito para que se pueda visualizar mejor. Ahí estaría la carga, me dice que el vehículo está cerrado, que está en el 89% y que me alcanza esto para el recorrido que yo voy a hacer. Muy bien, entonces tendríamos la llave por radiofrecuencia, tendríamos la tarjeta, la aplicación móvil y el teléfono inteligente. Adicionalmente, dijimos, conectar un reloj inteligente. Entonces, tenemos varias formas de ingresar al vehículo. Estos obviamente van a estar sincronizados por un PIN, que es un número de identificación personal, que obviamente nos los va a dar esto el fabricante. Entonces, va a quedar sincronizado con eso y tan solamente el usuario o el dueño del vehículo puede acceder a estas funciones con el PIN que tiene específico de justamente esta aplicación móvil. Bueno, por ejemplo, si yo necesito ingresar al vehículo y yo no tuviera las llaves, porque en este caso ya no se pueden abrir se hace en cerrajería normal, se puede colocar una ganzúa o una lisi o algo para abrir la puerta, pues en este caso las manijas de las puertas prácticamente se encuentran en la misma superficie, vale decir que estas manijas trabajan con un mecanismo que tienen internamente, tienen un motor propio y normalmente están al mismo nivel de la puerta, vale decir que cuando yo me acerco con la llave, entonces estas hacen este procedimiento que estamos viendo por acá. Nos acercamos, sale la manija para que podamos ingresar. Obviamente, si es que tenemos presente la llave en ese momento. Si nosotros no tuviéramos presente la llave, pues supongamos que perdimos la llave, la tarjeta y perdimos la aplicación móvil, pues va a ser muy difícil de que nosotros podamos ingresar al sistema. ¿Cómo se hace? Obviamente hay que reportar esto a la fábrica y la fábrica inmediatamente, si nosotros tenemos otro teléfono móvil, deshabilitan todos los demás y por medio de la aplicación nos asignan un nuevo PIN, pues podemos ingresar al vehículo. Entonces vamos a tener la forma de ingresar. Ahora, ¿qué va a pasar? Acá tenemos justamente una imagen del mecanismo de las manijas que tienen motores independientes. Ya no es simplemente lo que normalmente conocíamos en distintos vehículos, ¿no? Una simple palanquita. Aquí tenemos un motor independiente que está conectado y controlado por distintas ECUs. O sea, no es una sola ECU la que va a ir controlando este sistema. Entonces, prácticamente, si yo quisiera, por ejemplo, forzar la llave, perdón, la manija, pues no me serviría de nada, pues el mecanismo que tiene interno, que está justamente controlado por los motores y la ECU, no me van a permitir ingresar al vehículo mismo. Lo mismo para la parte interna, tiene sensores, vale decir que tiene sensores en el asiento, tiene cámaras para poder detectar si está presente el conductor y poder accionar justamente estos dispositivos que tiene internos y externamente. Entonces están controlados por sensores y tiene obviamente distintas unidades de control electrónica que manejan a todos estos dispositivos electrónicos. Algunos módulos que pueden manejar esto son los módulos DDP y PDM, que son de la marca justamente Tesla, que tiene dos módulos en realidad que manejan uno todo lo que es la parte izquierda del vehículo y otro la parte derecha, que son módulos
que contienen la misma información, son indistintos. Por eso contienen, como dijimos, en ambas unidades el mismo tipo de información, por lo cual se podrían inclusive hasta intercambiar de lado. Bueno, también tendríamos también un módulo de carrocería. Este va a ser el módulo principal, el que va a controlar prácticamente todo lo que es el sistema de seguridad. Algunas veces puede ser, como ven ahí, de una puerta de enlace. Vale decir que esto va a ser un gateway. Vale decir que como tiene muchas redes de comunicación de alta, media y baja velocidad, va a tener muchísimos módulos. Entonces, el módulo de carrocería en muchos de los casos llega a ser también un gateway de todo el sistema, vale decir, una puerta de enlace. Por acá van entrando distintas velocidades y se van transformando en señales también. Entonces, se pueden comunicar redes de baja velocidad con las de media y las de media con las de alta velocidad, ya que todas están integradas en el módulo del sistema de seguridad mismo. Bien, si por ejemplo nosotros nos quedamos con la llave, pero se nos agotó la pila o la batería de esta llave, tenemos formas de ingresar. Estos son modos de emergencia que tiene justamente el vehículo Tesla. Ahí estamos viendo una imagen donde se encuentra en la parte del parabrisas. Ahí tiene un cuadrito que estamos viendo que está marcado por acá. Ese cuadrito justamente me permite, ahí tiene un lector justamente de la llave, que me va a permitir ingresar al vehículo. Vale decir que nosotros la llave la vamos a colocar en este sector, en el vidrio, para poder ingresar al vehículo en caso de que nos hayamos quedado, por ejemplo, sin batería. Acá justamente ya tenemos una imagen. Ahí tiene en la parte del vidrio, tiene una marca donde tenemos que colocar la llave. Ahí la estamos colocando justamente para poder ingresar. Esta llave está sin pila. Y posteriormente nos vamos a la manija. Vamos a ir presionando la manija vamos a presionar hacia la parte interna. Y la manija se tiene que desplazar hacia afuera para que podamos ingresar al vehículo. De esa forma podríamos, por ejemplo, en modo de emergencia, ingresar al vehículo. Ahora, si queremos arrancar el vehículo, pues podríamos colocar la llave ahí justamente en la parte de la consola central. Tiene un detector también, tiene una antena, un receptor. Vamos a colocar la llave en esa posición y tan solamente al pisar el freno, pues, y mover la palanca, ya el vehículo estaría listo para entrar en movimiento. A diferencia de otros sistemas que son sistemas Smart Key, que normalmente hay vehículos Smart Key de muchas marcas, como ustedes saben que al tener la presencia de la llave, justamente, pues para poder encender tenemos un botón de start, apretamos el botón de start y con el mismo botón podemos apagar. En el caso de Tesla, pues ya no tenemos ese botón para poder encender el vehículo. Tan solamente ingresamos y con la presencia de la llave nosotros cambiamos la palanca, podríamos ir por ejemplo para adelante o para reversa y tan solamente con esa operación el vehículo sabe que nos encontramos, que queremos ir adelante o atrás y si ponemos en parqueo el vehículo es como que estuviera apagado. Entonces es inteligente el sistema. También hablando ahora del arranque de emergencia, se haría la misma operación. Vale decir, colocaríamos en ese lugar donde se encuentra una antena, que es un lector, y leería la llave, ¿no? Aquí intercambiarían los datos del vehículo a la llave y de la llave al vehículo. Bueno, aquí justamente nosotros estuvimos haciendo una pequeña simulación. Ahí me encuentro yo haciendo una simulación, estoy en un Tesla. Observen un poco cómo se hizo este procedimiento para arrancar en modo de emergencia. Bueno, acá tenemos ya el chip preparado. Vamos a colocar en el área de detección de la antena que es por acá. Pisamos el freno. Y bueno, ya está subido el Tesla. Solamente queda. Vamos a darle, por ejemplo, hacia atrás, marcha atrás. La marcha adelante. Bueno, ya está la aprobación con el chip emulado.
Muy bien, entonces esa sería una forma, digamos, de poder arrancar el vehículo en modo de emergencia. Lo mismo va a suceder en el maletero, pero el maletero también tiene, obviamente, un motor que va a ir controlando todo un mecanismo para poder abrir o cerrar justamente el maletero. Y todo esto está controlado prácticamente por distintas redes de comunicación. Estas se las pueden medir, son señales de CAN bus que tienen distintas velocidades. Y se las podría monitorear tranquilamente con un osciloscopio, este tipo de señales. Ahora, si vemos las redes de comunicación que solamente trabajan con el sistema de seguridad, pues verán que es algo bastante complejo, donde tenemos muchos módulos involucrados, muchas redes de comunicación de alta, baja velocidad, con distintos tipos de topologías, pues todos estos intervienen en el tema de seguridad. Vale decir que si, por ejemplo, nosotros nos quedamos en cierto momento, puede haber una falla, por ejemplo, en el sistema de carga de las baterías, puede ser de alta tensión, por ejemplo, una batería que tenga alguna celda que esté dañada, pues el vehículo no va a arrancar y justamente vamos a tener un problema con el sistema de seguridad. No vamos a saber si es el sistema de seguridad, porque va a estar inmovilizado. Entonces, esto es lo que se viene, lo que tenemos que ir nosotros ya pensando en cómo vamos a ir enfrentando como técnicos a esto que va a ser y es las nuevas tecnologías. Ahí tenemos, por ejemplo, una red, es un CAN bus también, de cómo va manejando. Justamente estamos con Tesla, aquí vemos algunos gateway y cómo maneja las puertas, algunos osciladores, antenas. Y como les decía, esto es muy amplio, es para estudiar esta solamente la parte de seguridad necesitaríamos de muchos días, pero de hecho nosotros hacemos ese tipo de capacitaciones también. Y bueno, hay que estudiar, que eso es lo importante. Ya la información uno ya tiene que ir desarrollando de a poco. Bien, entonces, en cuanto al diagnóstico, aquí va a ser un poco más específico porque los escáneres ya prácticamente no tenemos la posibilidad de poder entrar todavía a toda esta gama de vehículos, pero hay ciertas herramientas para poder ingresar. En el caso del Tesla que estamos viendo acá, se puede hacer un diagnóstico directamente, la podrían hacer por satélite, un diagnóstico al vehículo. Es como que tiene un escáner incorporado, pero nosotros si tendríamos que programar, por ejemplo, una llave, pues tendríamos que ver que en el caso de Tesla, acá estamos hablando del modelo S, hay dos tipos de conectores, uno que estamos viendo por el lado izquierdo y otro por el lado derecho, que es ese de color celeste. Ahí vemos una pequeña descripción de por dónde vienen los CAN bus, el CAN bus de carrocería, tenemos una señal de K también, o sea, hay varias señales de CAN, como ustedes pueden observar. Y en el lado izquierdo también vamos a tener varias redes de comunicación. Estas van a ir variando y hay que utilizar algunos adaptadores para justamente poder ingresar a estos vehículos y poder hacer tanto la programación como el diagnóstico. Esto es todavía nuevo. Sí, ya tenemos bastante información, pero hay que seguir desarrollando. Muy bien, el tiempo que tenemos es muy, muy limitado, pero hemos querido traerles hasta ustedes un poco de la información que gracias a la invitación nuevamente del ingeniero Rudy Esquivel de la Confederación Nacional de Talleres de Servicios Automotrices y Similares de México y en este evento que bueno, estuvo y se está haciendo, que creo que es uno de los más grandes, no solamente en México, sino ni Latinoamérica, sino ya se está integrando a muchos, muchos países. Yo quiero mandarles una felicitación por haber organizado todo esto, todas las empresas que están colaborando, de todas las compañías. Y bueno, nada más saludar a todos los colegas del área. Todos los colegas del área automotriz, nosotros estamos metidos en todo esto. Es apasionante el mundo de la electrónica. Espero que les haya dado un pantallazo de cómo está funcionando el sistema de seguridad, qué es lo que se viene. Y bueno, nos estaremos viendo más adelante. Aquí su amigo Raúl Alvarado desde Bolivia les mando un gran saludo. Adiós, amigos.